Hola amigos y suscriptores de canal Rafa Barcas, y sean bienvenidos a otro nuevo video. Bienvenidos a otro nuevo video y una nueva colaboración. Ahora sí viene lo chido. ¿Qué tal amigos de canal Rafa Vargas? Espero que se hayan pasado muy bien, bastante bien, ya que en este video viene siendo doble de colaboración, que el cual al inicio yo dije, caray, ¿qué tal si traigo una colaboración para cada miércoles? Que el cual sería uno sí, dos no, para luego dejarse, pero yo dije, no saben qué, ya va a ser colaboración doble, que el cual eso va a ser súper masivo para el canal, que el cual van a aumentar el doble, ya que llevo una cantidad, que el cual, pero es más que ser amigos, con un solo chasquido voy a traer a, más bien, como decía, con un solo chasquido voy a traer de nuevo a Daniel del Oso. ¿Cómo andan? Y bueno amigos, ahora van a decirme, Rafa, una pregunta, ¿por qué hiciste video doble? Que al cual nos dijiste, bueno amigos, es la casualidad porque ahora se me ocurrió traer el video doble, porque en medio así se quedó en shock porque no lo sabía. Ahora para decir unas palabras por eso. Pues, yo no sabía que iba a ser doble, pero al final va a estar bien hecho la colaboración, así que pues, sin más que decir. Comenzamos, más bien, ¿qué es decir? Comenzamos con esta colaboración a continuación. Y bueno amigos, como decía, en este video viene siendo una colaboración, pero ahora viene siendo probando los taquis Blue Hit, que el cual esto los puede conseguir ya que últimamente están haciendo reacción a los niños chiquitos porque se lo están acabando de un jambón, que cuál quiere decir la traducción, que el cual ya la sabe Mario y yo, uh-huh. El cual se le acaban de un azotón, pero eso no se debe de hacer porque si se le acaba se van a enfermar. Uh-huh. Y se están rumoreando en TikTok de que se están haciendo muy efectos hasta los adultos. Que el cual lo que quiero decir aquí es que no lo tienen que producir o comer muy seguido. Exactamente, porque eso sí, te van a hacer daño al estómago o a la garganta. Exactamente. Pero es más que decir amigos, esto viene a ser de los Takis Blue Hit, del cual Mario no los he visto antes. ¿Se vieron ver la bolsa? Oh, pues... sí. Esos Takis sí lo he visto, pero nunca los he probado. Nada más los vi en TikTok y eso. El cual esto los traje tres veces, que fue en el especial de suscriptores con mi primo Adrián y ahora fue en este. Uh-huh. Ahora vamos a ver la bolsita para que vean cómo son, que Mario no los había visto. No. ¡Ah, su madre! Y para que puedan verlo, son así. Si lo pueden ver, son azules. Pero hoy traigo uno de estos. Vean, así se ve el taqui azul. Y a ver, ahora Mario lo va a probar para que vea el sabor de esto. Y sí. A ver, ¿a qué te supo? Son buenas, pero... sí. Que la verdad... Sí pica más. Sí. Pero lo que digo, amigos, es que no deben de consumir esto muy seguido porque si no, se van a enfermar del estómago. O le van a dar gratis como me pasó la vez pasada. Sí, amigos, que lo cual... Estos, como diciendo, los voy a comprar o consumir muy seguido, porque si no se enferman y no sé qué vaya a pasar. Ay, porque si no... Y ya me enchilé como la otra vez. ¿Ya te enchilas? No. Yo sí. ¿Quieres otro? A ver. No me la quiero comer seguido, pero... sí. Vean, este está más. Revisita. ¿Y? Este más o menos. Sí. Y bueno amigos, como decía, en lo que decían, que no consuman estos taquis muy seguido porque no se pueden enfermar. Uh-huh. Pero es más que decir amigos, yo creo que hasta aquí finalizamos con el video. ¡Se acabó! Y bueno amigos, espero que les haya encantado este video, ya que en este video fue probando los taquis Blue Hit, que el cual ahora sí me enchilé bastante, que no creí que iba a enchilarme como la otra vez. Pero ahora Mario va a decir unas palabras. Pues esa nos...
pues las takis sí son buenas, pero sí pican. Pero esta es una advertencia, no pueden comer más seguidos porque si no lo van a acabar en el hospital. Exactamente. Que lo cual, aparte, como yo decía, que no lo tienen ni comprar o consumir muy seguido, amigos, personas que son amigos. Así que, amigos, sí, suscriptores de canal Rafa Vargas, muchas gracias, sí, y hasta luego. Nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! Cuando salgan a la calle, no olviden ponerse su cubrebocas ni careta. Eso nos ayuda a cuidarnos del COVID-19, o más conocido como el coronavirus, ya que si salimos sin él, nos va a afectar. Así que lo más recomendable es ponerse el cubrebocas de esta manera y la careta de esta forma. Y así nos protegemos de que no nos entre el polvo ni el virus en la nariz. Así que, amigos, esta es una advertencia de salud. Así que hay que cuidarnos del COVID-19.